Buenos días, son las 6:20 de la mañana, friends. No puedo creer lo a gusto que dormí. Me dormí bien temprano, friends. Ni yo lo puedo creer. Me dormí, yo creo, como a las 10. A las 10 de la noche, friends. Justo y necesario, de verdad. Me dormí a gustísimo. Que miren, tan es así que a las 3 de la mañana me desperté. Y yo, veo el reloj 3. Y dije, ay, todavía me falta muchísimo para dormir, qué padre. Me volví a dormir a las 5, otra vez me desperté. Vi, dije, otra horita. Y así, friends. Increíble. Se está subiendo el videito, friends. Va en 57%. Y pues nada, vamos ya a cargar la compu. Déjenme listo, friends, rápidamente. Aunque no sé, traía ganas de ponerme mi chamarra de vinipiel. Pero es que ahorita se ve que está fresco. No sé si pueden ver. Está amaneciendo, obviamente. Pero como que hace un poquito de aire y no sé, no sé. Pero bueno, déjenme arreglo esta carilla. Me voy a hacer algo sencillo, ¿eh? No creo que me voy a super maquillar. Pero sí, la cara no mucho porque justamente traigo cubrebocas y así. Pero sí, el ojito, me lo voy a enchinar y así. O sea, las pestañas, yo creo mucho rímel. Y tal vez un poquito de sombras. Aún no sé, friends, pero bueno. Déjenme alisto. Friends, verdaderamente qué horrible este horario. No son ni las 8, friends, y van al solazo. Bueno, yo estoy en una sombrita. Porque el sol está horrible. Aunque está medio raro, como que hay neblina. Pero bueno, estoy yo aquí, friends, esperando el camioncito. Son como las 7:22. Me vine bien temprano, friends, ganando como siempre. Pero estoy sintiendo como ganas de volver. No sé qué me está pasando ahorita, como que me mareé muy feo. Me mareé muy feo. No sé. Voy a ver si en el camión no me da algo. Será. Bueno, es que me tomé una clorfenamina. Déjenme aplastar, me estoy sintiendo raro. A ver si no me toca parada. Es que aquí da el sol, vean, este sol hace terrible. Aquí da un rayito de sombra. Pero bueno, friends, de hecho, nada más me dijeron dos personas como querían. Pero bueno, es que de veras, friends, quejarme de mis clientes. Ay, es que porque no hacen. Siento yo que ese es un gran problema de los mexicanos. Se nos dice algo y no acatamos las órdenes, nunca. O sea, nunca. Yo no sé por qué. Pero bueno, friends, déjenme esperar el camioncito. Friends, llegué a Starbucks por una prema de latte con croissant, croissant, y ya voy, ya son las 8:21, friends, ya voy medio tarde. Aquí ya nada más cruzo el puentecito y camino a la casa, pero sí está muy al fondo. Ay, friends, no, se los juro que el sol está terrible. O sea, son las 8:30 de la mañana. Neta, no, no, esto es increíble, pero bueno, aquí voy, friends. Vámonos. Friends, ya acabé. Y ya salí corriendo. Voy a agarrar Didi porque si me voy en ruta no la hago. Faltan 15 para las 11. Mi cita es a las 11. ¿A las 11 o a las 11 y media? ¡Oh! Ya no supe. Pero bueno, friends, fue una muy mala idea traerme la chamarra de vinipiel. Porque con el sol se calienta esta cosa terriblemente. Dejen, llego a Samsa a tirar esta basura. Me estoy tomando mi café bien helado, pero bueno, me gusta más así, frío, verdaderamente. Bueno, ahorita les grabo. Friends, son las 11 en punto, o sea, ya no llegué.
Es que me canceló el mugre Uber. Ay, no estoy viendo. Me canceló el Uber, digo el Didi, y ahorita me agarró otro, pero ya bien tarde. O sea, ni aunque yo termine a tiempo, friends, llego temprano. Ay, no, ya no sé cuántas son. Creo que son como 3, 4, no me acuerdo. Ay, pues ahorita a ver qué pasa, friends. Pero ya no voy a ser tan atareada. Ya la próxima la tengo hasta las 4. Entonces, ok, pero ¿está haciendo calor? Yo aquí estoy en la sombrita, friends, pero tengo un calor terrible. Ay, mis pelos no se me vieron. Sí, ando depilada, dispensa. Friends, estoy perdida. No encuentro la casa, ya caminé hasta acá y no es. Y me duele, esto no, se me hace que no les dije, pero cuando me desperté me duele la rodilla. Esta, la del pie izquierdo, pero feo. No puedo doblarla bien. Oigan, estoy perdidísima. ¿Qué onda? ¿Dónde es? Ay, no. Friends, ya acabé. Bien cansada y bien apurada, pero acabé. Van a ser las 2. Faltan 10 para las 2. Ay, friends, ya me quedé sin cambio, pero ahorita voy a cambiar. Bueno, más bien voy al cajero. Pienso agarrar la rutita de aquí y esta me lleva al centro. Ay, mi rodilla me duele, friends. O sea, yo ya soy toda una señora. Me duele la rodilla, el váguido. Y les digo, y se me antojó un... Se me antojó un... ¿Cómo se llama? Un mango dragon fruit. Me lo iré a comprar. Y bueno, friends, a darle. Llegué a Starbucks, creo que no les dije, o ni les grabé, no sé. Pero son las 3:31. Llegué a cargar mi cel y me compré un refresher. El de fresa con azaí. Está bueno, me gustó. Y ya agarré la rutita, pero voy a caminar porque son las 3:30. Mi cita es a las 4. Entonces caminaré un poco. Lo bueno que está medio nublado. Bueno, como que se nubla y aquí hay sombrita, porque yo no puedo con este calor, friends. O sea, seguro que no puedo. Pero bueno, caminaré un poco y luego tengo que cruzar un gran puente. Pero bueno, ahorita será eso. Porque justo yo estaba allá en el centro y dije, ¿en qué ruta me voy? Porque me iba a venir en una y tenía que caminar bastante. Yo decía, ay, no. Con este sol terrible que está haciendo, dije, no quiero. Y luego me acordé que la 8 da vuelta y me deja exactamente en la esquina del zigzag y ya nada más tengo que cruzar el puente peatonal. Pero ahorita, como vi la hora, son las 3:30, pues es muy temprano. Entonces, ya no me bajo antes y camino. Ya no me duele la ¿cómo se llama? La rodilla. Ya la puedo doblar bien. No sé qué onda con mi rodilla, pero amaneció con ganas de no doblarse mi rodilla izquierda. Oigan, y algo les iba a decir. Ah. Ay, déjenme, me quejo. Friends, es que a mí siempre me pasa lo mismo. O sea, si ya sé, yo no sé por qué me arriesgo tanto. Pues hagan de cuenta que pedí el Didi allá, estaba yo en Sam's. Lo pedí en un lado, la mujer se paró lejos de donde era. Y yo así como que, ay, le dije, aquí él te mandó. Y sí que sabe que me mostraba, pero yo ni vi. De verdad no sé, o sea, sí me molesté, pero bueno, dije, bueno, tal vez sea problema de la aplicación, no lo sé. Ay, qué rico aire. Que me abrogo que me entre. Y luego, o sea, después de que ya tuve que caminar un buen para ir al mugre Didi, la tardada, o sea, cuando yo más quiero que le den recio, no, van a 10. Ay, no. Se los juro que no. No puedo. Y luego, tráfico. Ay, se los juro que no. No, 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 no puedo. Y luego, friends, creo que sí les grabé. O sea, yo ya venía tarde, como pudieron ver. Y yo no sabía para dónde era. Ya no voy a cruzar el puente pesado. Tal vez ya he ido con ellas
Y siempre me pierdo, Friends. Nunca sé dónde es su casa. Ahí en los vlogs se podrá ver. O sea, no sé en cuáles vlogs, ¿verdad? Pero realmente yo siempre me pierdo cuando ando por ahí. Yo no sé por qué, pero nunca sé dónde viven. Y como la ubicación ya no me la mandan, porque se supone que yo ya sé dónde. Ay, no, olvídenlo. Mal, todo mal, Friends. Todo mal. Pero bueno, al rato vemos qué comemos, Friends. Porque ya me gasté 200 pesos, literal, en Starbucks. Entonces, yo no puedo gastar mucho dinero. Yo quisiera gastar como 50 pesos diarios, ¿verdad? Es que la vida está muy cara. Pero bueno, dejen camino. De hecho, voy a llegar muy temprano. Ay, ¿qué haré? Me iré a la Encantada. Aquí está. A lo mejor para grabarles poquito. Y ya me crucé. Es pues un parquezote grandote y hay una lagunita. ¿O cómo se llama esto? No sé. Ya, no me vamos a... Me voy a sentar un ratito nada más. Porque ya faltan como 20 o menos 15. Pero yo creo que yo llego en 10. Vean. ¡Ay, hay patos! Tenía muchísimo que no venía para acá, Friends. Otro día venimos con más calma. Me encantaría traer a la mamá a sus Friends. Pero no, esa niña ahorita anda media rara. Me tomó una fotito. Pero vean, y hay lanch. Bueno, antes había lanchitas y trenecito. Pero ahora con el COVID, ¿saben? ¡Ay, qué bonito! Me encanta la Encantada. Pues ya acabé. Hice un maquillaje verde. Bello. ¿Qué digo yo bello? Hermoso, Friends. Bellísimo porque es verde y yo amo los maquillajes verdes. Me piden maquillaje azul, los odio. Me piden maquillaje verde, uff, amo. Oigan, ay, no sé si estoy caminando, ¿ok? Es que aquí siento que la pasada está bien fea, pero si me voy más para allá va a estar peor. Aquí puedo agarrar una rutita. Este lado está peor. Para pasarme aquí va a ser donde, Friends. Bueno, pasan acá otra. Una, dos, tres. Pasan cuatro rutas por aquí, miren. De hecho, viene una. No la voy a agarrar. Entonces, ahorita a ver qué. Siento que ya me voy, pero a la casa, Friends. Digo, no, a comprarme. Se me antojan unas papas. Y si me voy por acá, voy a ir caminando, Friends, pero por acá. Por aquí puedo salir a la bici. Vámonos en una aventura más con Ana Gómez Ross. Oigan, ¿sí les dije un día más, un vlog más? Siento que no. No les estoy diciendo. Porque eso no falta en mis vlogs. Friends, neta me ultrapasé trayendo esta chamarra. Estoy pasando la Ross de Friends en el episodio de los Leather Pants. Si han visto Friends, se han de acordar de ese episodio. Ay, no. Neta, me pasé. Fue la peor decisión que he tomado en este día. La peor decisión de la vida, que digo yo. No manchen, hace muchísimo calor. Hace ratito que estaba en Starbucks. 27 grados estábamos. 27, eso para mí es terrible. Oigan, y ando yo caminando como si no estuviera cansada. Las patitas ya las traigo así. Ah, me vine caminando. Para ahorrarme 9.50. Y además de esos 9.50, me ahorro. No, no me ahorro nada, la verdad. Nada más de eso. Estoy bien cansada, voy a acabar muerta. Y me quería mudar entre hoy y mañana, olvídenlo. Ay, yo pensé que es allá. No sé que voy mal. Pero bueno, ahorita checo. Friends, mi comidita de hoy. Papas con pongles. Y eso, muchachos, siempre me le pone bastante, bastante chipotle. Que bueno, Dios me la bendiga. Friends, ya nada más compré un agua aquí en la Michoacana. Y esperamos el camioncito que llega a las 5:30. Y yo digo, y son las 5:10. Friends, ya por fin aterricé en la casa.
Ya se subió este videito. Ahorita voy a checar si necesito subir video, digo grabar, para grabar, pero no, creo que no. Disculpen la oscuridad. Ay no, friends, les juro que estoy mega cansada, pero bueno, friends, tuve 8 maquillajes el día de hoy, bendito sea Dios. ¡Bendito sea Dios! ¿Cómo es? Quiero hacerle como la chaviza. Ay, friends, no. De verdad, estoy súper cansada, súper, súper cansada, pero bendito sea Dios, tuve mucho trabajo, Señor Jesucristo, gracias. Ríndemelo, por favor. No, miren, mi mamá siempre me dice, ay, pues tú nunca traes dinero. Y es verdad, friends, yo casi nunca traigo dinero. Trabajo bastante, pero nunca traigo dinero. ¿Por qué? Pues porque todo ya lo debo. No, ya, ya de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. El próximo año, este ya no, este ya se fue así. Pero el próximo año sí voy a ahorrar, friends. Es que tengo que tener dinero ahí extra. No puede ser que todo mi dinero me lo gaste. O sea, si sigo así, friends, voy a terminar muy mal. O sea, no mal, pero uno nunca sabe, friends. Justo, ¿se acuerdan de pandemia? Yo no tenía dinero ahorrado, pues fracasé en la vida. Entonces, uno sí tiene que tener ahí un guardadito por si las dudas. Pero bueno, friends, miren, no me quito la chamarra. La Jackie. Pero bueno, ¿saben por qué es la Jackie? Ya quítatela. Es que está, el año pasado me la ponía todos los días, friends. Bueno, no todos los días, pero cuando salía. Ay, dejen, ya me cambio, friends, para ya descansar. Y aquí está Pepe. Ay, mi niño. Vean, friends, a Pepe. Ay, mi niño. Ya te extrañaba, mamá. Eso dice Pepe. Friends, friends, friends. Oigan, les había grabado un clip, pero estaba muy largo y ya está muy largo este video. Entonces, ya me estoy quedando dormida, friends. Déjenme les digo algo, vean. Ven, hinchades. Les voy a contar qué pasó. Llegué a la casa y un amigo vino, aquí nada más a la casa. Y bueno, fuimos a comprar una michelada. Por eso estoy así de hinchada. Y siento que mañana voy a andar así bien, bien hinchada de todos lados. Porque a mí la cerveza me inflamó mucho. Y yo ya tenía mucho sí, que no tomaba. Pónganle que era un litro. Me tomé como la mitad, un poquito más de la mitad. Y hasta me empecé a sentir mal. Fíjense, o sea, es que yo tenía de verdad ya mucho que no tomaba, unos 4, casi 5 meses. Bueno, pues hagan de cuenta que ya estuvimos platicando nada más como 1 hora y media, yo creo. Vino a las 7 y se fue como a las 8 y media, 8:40. Estábamos aquí en la casa. Nada más fue un así para chismosear, para contar los grandes chismes. y ya, me metí, ya fue cuando les grabé, friends, pero duró muchísimo porque yo empecé a hablar de un tema que ahorita sí me tienen bastante molesta, friends, pero ahorita no les voy a contar, ya les contaré luego. Pero bueno, ya me despido, o sea, me desmaquillé todo y por eso, vean, aquí estoy. Pero ya me despido, ahorita son como las 10:30, yo creo, ya van a ser las 11. Pero me tomé mis pastillas a las 9, o sea, en cuanto me metí, nada más me cambié y así estuve un ratito en TikTok. Me tomé las pastillas porque dije, me tengo que despertar mañana temprano. Igual, yo creo que mañana igual les grabo, friends. Pero bueno, mil gracias por acompañarme, friends. Y nos vemos en el próximo video. Oh.